Wow. OMG. No, como. Hello. No, empieza abajo. Dale, mi amor. Desde aquí. No, cabeza abajo. Empato, empato. No, 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 no. Dale. No, mi amor. Cabeza abajo. Hazlo tú. No. Val. ¿Dónde baja el homo? Y con esta pequeña introducción vamos a empezar este video. El video de hoy es un poquito mostrarles una marca, bueno, no una marca, mostrarles unos productos nuevos que sacó la marca Essence, que la verdad estoy súper, súper intrigada. Honestamente, yo les había grabado un video poniéndolo a prueba porque la línea se llama You Better Work. You Better Work. You Better, Better Work. G-Proof Primer. Bueno, primer, como un tinte. No es base, no llega a ser una base como una baby cream. Pero bueno, el chiste de esta línea es que es a prueba de gimnasio. Es decir, que te maquillas, vas al gimnasio y esto va a aguantar sudor, calor, humedad. Entonces yo hice este clic en Madi, pero realmente lo perdí. Y dije, nada, me traje esto de casualidad, así que dije, bueno, nada, esta es la mejor oportunidad de ponerlo a prueba. Quizás no para el gym, pero sí para la piscina. Como me gusta, a mí honestamente no me gusta ir a la piscina como que cara lavada. Los días que estoy de vacaciones, mi rutina como que sigue siendo un poco igual. No tan estricta como cuando estoy en casa, pero sí trato de que sea lo más normal posible. La limpieza, el cepillito, porque luego los protectores solares son muy grasosos. Ustedes saben que, bueno, y para los que también tienen problemas de acné, los protectores solares no son muy, muy pensados para los que tenemos estos problemas en la piel. O por lo menos yo no he descubierto uno que diga especial para piel sensible o especial para problemas de acné. No sé, si ustedes conocen alguno, déjenmelo dicho por ahí en los comentarios, porque sería interesante probarlo. Entonces, como les digo, bueno, estos productos son de la marca Essence y prometen durar una rutina de ejercicio. Entonces, ¿qué más humedad que la playa? ¿Qué más humedad que la piscina? ¿Qué más sudor y calor que verano, vacaciones y todo este cuento? Entonces vamos a ponerlos a prueba. Yo ya tengo la cara limpia, hidratada. Cuando vengo a la playa me gusta usar estos productos de Neutrogena. No es patrocinado ni nada por el estilo, solamente les comparto, porque los que tenemos problemas de acné, pues tratamos de evitar productos muy oleosos. Mi cara aquí, como ustedes saben, o mi piel aquí en esta zona sí que es reseca y tiene los poros bastante dilatados, pero en esta zona es muy sensible y tiene acné. Entonces estos productos de Neutrogena son súper súper buenos para los que tenemos estos problemas en la piel. Ahora, normalmente lo que yo hago todos los días antes de bajar a la piscina o de ir a la playa, aparte de mi protector solar y todo el cuento, es que estoy aquí improvisando un poco, yo uso este de Neutrogena y también uso uno de farmacia, que ahora mismo no lo veo, no sé dónde está. ¿Dónde está ese protector? Bueno, este protector solar me gusta muchísimo. Este me gusta más porque es un poquito más hidratante, más ligero, y cuando te maquillas, este no interfiere mucho en el maquillaje. Esta diferencia, si no lo sabes usar bien, tiende como a pelmazar o a parchear la base o el tinte o el baby cream que coloques. Entonces, bueno, también hay opciones en el mercado que seguramente para un próximo video maquillándome para el verano o para la playa, que pienso hacer una versión 2, les voy a estar mostrando otras opciones de baby cream con protector solar de 50. Yo tengo uno que es en spray, que te lo colocas, es de protector solar con 50, es hidratante y es en spray. Entonces es genial porque te lo estás retocando en la piscina, en la playa, y súper bien. No lo consigo ahora, pero les voy a estar dejando una imagen o una fotico por aquí para que lo vean por si les interesa, y es súper súper económico. Lo compré en el supermercado y me ha ido súper bien. Bueno, ya tengo aquí como que todo un poco listo. Entonces, ayer estuve expuesta muchísimo al sol y tal, hoy no quiero tanto. Lo que hago es poner protector solar, primero lo coloco en mi mano. Recuerden, la rutina de limpieza o de belleza o de hidratación, aunque estén en la playa, debe ser la misma, sino un poco más extrema. Voy a poner este cabello hacia acá. Yo creo que ya el protector solar secó, así que me voy a estar colocando el primer. De verdad es verde. Eso no me molesta porque yo que tengo tanta pigmentación roja, manchitas marrones y todo eso, me ayuda un poco a equilibrar
los tonos. Mira. El primer, de antemano, lo que les puedo decir es que es bastante seco. Para esto, para una piel grasosa, vendría genial, de verdad. Bueno, ya esto también creo que tuvo su tiempo de secado. Muy bien, ahora voy a estar probando el You Better Work. Este es el tono 10, tono light, Gin Proof. Aquí dice y promete que es waterproof. Así que vamos a ver, dice tinte y crema. Es antibrillos y también es perfeccionador del rostro. Y también dice que es anti flash. O sea, como que no te salen los parches blancos cuando te tomas fotos. Esto viene también con un polvo, pero el polvo sí no lo traje porque deja el efecto demasiado blanco. Espero. Ah, y también trae su spray. Este es el Fix Spray You Very Well, de la misma línea, Anti Shine y Sweet Resist. La verdad, dice que es resistente al sudor, lo que medio entiendo. Crea un efecto como mate, instantáneo, repara y protege el maquillaje con un agradable efecto. ¿Efecto qué? Refrescante. Y algo así, bueno, es lo que medio entendí. Pero, es que está en inglés. Bueno. Entonces, en realidad, la línea completa serían 5 productos. Falta el polvo sellante o matificante, que no lo traje, pero bueno. Ahora voy a estar aplicando este. Sé que voy a quedar como... Ya empecé. Qué raro, a mí esto siempre pasa. Es bastante aguadita, miren. Se parece un poco a la de L'Oreal. Voy a estar aplicándola con brocha. Las cejas, no hago las cejas típicas que ustedes conocen, que son muy muy características de mí, que son las cejas así como que súper marcadas y derechitas y tal, no sé qué. En este caso lo que hago es como peinarlas un poquito, ubicarlas, y luego agarro este pincelito, el preciso de Prisma Brow Pencil de Benefit, que es este que tiene la puntita súper súper delgadita, y lo que hago es como rellenar un poquito los espacios y ya está. Paletica de Benefit, que de verdad, chicas, se las recomiendo un montón. El primero tono voy a usar el Tula tradicional, el convencional. Ahora, ya que esto medio terminó de secar los productos en crema, lo que rocía y tal, voy a colocar un poquito de rubor. Voy a estar usando el Coralista de la misma paleta de Benefit, que me encanta. Yo lo mezclo con el Gold Rouge, que es como doradito, como para dar la sensación de que es el California. Aunque lo tengo ahí, pudiera usarlo, aunque ese es de Valentina. Pero bueno, se supone que si traje esta paleta, pues no tengo más productos disponibles, ¿no? Yo sé que ustedes van a pensar así como que, ¿en serio tardas, haces todo esto para ir a la piscina? Pero de verdad, chicas, les prometo que es súper, súper rápido. Lo que pasa es que, claro, obviamente tarda porque si yo estoy hablando, porque les estoy enseñando los productos, porque les estoy explicando lo que prometen y todo eso. Entonces, obviamente, la cosa se hace un poco más larga. Pero realmente es solamente como que si es aplicar todo, yo creo que en 10 minutos estás lista. Si no, es menos. La verdad, yo creo que menos. Bueno, entonces aquí viene la parte sexy de la cosa. Lo que me gusta hacer, y esto también lo hago siempre, es que... ¡Ay! Tengo un poco de cabellos ahí. Déjenme, me sacudo. Con una brocha grande me voy a sacudir esto. Y lo que me gusta hacer aquí es con el Hoola, el normal. Y esto también, chicas, cuando tengan un escote y quieren que se vea más pronunciado su busto y eso, déjenme alejar un poquito más ahí. Cuando quieran que el busto se les pronuncie un poco más, hagan esto que está aquí. Con bronceador, coloquen donde inicia la montañita del seno. ¿Ven? Así. Y luego, primero márquenlo. Ahí. Esto es como hacer contouring, pero en los senos.
y luego lo difuminan bien, lo difuminan bien. Yo compré un bronceador súper lindo que tiene shimmer y todo eso, pero Valentina se lo llevó a la piscina como cosa rara, estoy que la ahorco, porque me encanta colocármelo aquí, se ve tan bonito. Bueno, y así ya esto agarra así como que se ven más grandes. Luego lo que hago es con una brochita ilumino los huesitos. Aquí. Sé que a lo mejor muchos me van a decir, ah, yo no voy a hacer eso para bajar a la piscina. Pero qué tal si están de vacaciones con su pareja y van a salir a cenar. Entonces esto lo podrían hacer porque obviamente van a querer ir un poco más arregladitas, aprovechar el bronceado que ya tienen. Y así pues van a ser un poquito más sexy, ustedes saben. Miren ese glow ahí. Me encanta. No me gusta mucho cómo se está viendo en el espejo, no sé cómo lo registra la cámara, pero no me gusta mucho cómo se están viendo los productos sin sellar, así que voy a estar usando este polvo de Make Up Forever. Un tilín, un poquitito de nada con la brocha grande, miren. Y para finalizar voy a colocar el spray hidratante de Essence. Voy a esperar que esto se seque y voy a limpiar mis labios. Me voy a colocar un brillito solamente hidratante y luego al final voy a colocar el spray de la línea. A ver qué tal. Haciendo changuitos para que esto no... La cara no me quede ahí como un cráter. Pero bueno, voy a estar probando esta. Que también dicen que dice que es resistente al sudor, que tiene máxima definición, que alarga las pestañas y que es a prueba de gimnasio y a prueba de agua. Así que bueno, vamos a ver. Voy a estar probándola, aquí está. Ahí está. Sé que seguramente si les digo esto no va a ser nuevo para muchas, pero de todas maneras lo voy a decir porque por allí puede haber alguien que no lo sepa, como yo no lo sabía. No coloquen la pestañina como nos enseñaron nuestras mamis, que era solo así y ya está. No. Les voy a dar aquí un pequeño tip rapidito. Tics rapidito. No hagan esto porque eso llena de aire la pestañina, la seca y la daña y les dura mucho menos el maquillaje. Así que simplemente muevan el palito dentro si quieren más producto, limpien la puntita siempre, limpien el exceso, es decir, miren hacia abajo, tengan el espejo hacia abajo, miren hacia abajo y muevan el cepillito en zigzag. Si se manchan no importa porque eso lo pueden limpiar después. Para las más expertas en el tema le pueden ir dando vueltecitas como si estuvieran cuando se secan el cabello, ¿saben? Bueno, lo mismo, algo así. Mientras les están dando zigzag, van moviendo y van girando. Y automáticamente el ojo se ve más grande. Quiero que vean aquí el efecto del producto, como inmediatamente marcó cualquier gesto que hice y lo cuarteó. Y eso es muy, muy, muy feo. No sé si lo pueden ver ahí, la cámara lo aprecia. Aquí me manché, pero bueno. Está lo limpio. Una vez colocado todo esto, voy a usar el spray fijador Y-Proof de la marca Essence, de su nueva línea You Bet. Obviamente ya saben de qué marca les estoy hablando, de qué línea les estoy hablando, pero bueno, también. Y bueno, la verdad le tengo miedo porque como ustedes vieron en las características, dice que deja el efecto mate inmediatamente, que es a prueba de sudor y a prueba de gimnasio y a prueba de humedad y a prueba de todo eso. Entonces siento que la cara se me va a poner así como un cartón. Pero bueno, no, la verdad no leí los ingredientes, espero de verdad no tenga alcohol. Rapidito. Tiene alcohol. Miren lo que hago por ustedes. Voy a terminar de limpiar un poquito aquí mi boca. En este caso, obviamente, como voy a estar expuesta al sol, no quiero usar nada mate ni así ultra seco. Pero lamentablemente fue el tipo de labial que traje. Traje un brillito, pero es rojo, entonces como que va a ser demasiado, demasiado con mucho para ir a la piscina o ir a la playa. Entonces prefiero mantener un poco todo bajito, así que voy a estar usando este acondicionador o conditioner. Conditioner, un Lift Conditioner de MAC,
que ustedes saben que les hablé también de mis favoritos, que no es muy famoso de la marca, no entiendo por qué, porque es un regenerador celular que de verdad hidrata muchísimo. Mi vida cambió, se lo juro que mi vida cambió en cuanto a la experiencia con labiales, o sea, hay un antes y un después. Así que nada, se los recomiendo muchísimo, chicas. No es muy económico, como siempre ustedes saben que MAC no es lo más barato del mercado, pero vale la pena, dura muchísimo, huele divino, no sabe a nada, la verdad no sabe a nada, huele divino. Y yo siento que es una pequeña inversión que hacen, porque a mí me ayudó muchísimo. A mí yo hacía esto y me arrancaba los pellejitos, eso me quedaba ahí como en carne viva, por llamarlo de alguna manera, la piel súper expuesta, a veces se me inflamaba, obviamente eso se contaminaba. Y aún así, iba y me colocaba los labiales mate, así que, bueno. Ahora sí, pero me voy a colocar un poquito del de Jeffree Star. Este es en el tono Celebrity Skin. Este tono me gusta muchísimo. Déjame agarrar un espejito. No me voy a colocar así como que mucho. Tampoco esto va a dejar que el labial se seque. Bueno, mis amores, este es el maquillaje que hago cuando quiero estar un poquito más arreglada. Con esto no quiere decir que si no te arreglas, que si quieres obviar el maquillaje en tus vacaciones, esté mal. No, para nada. Siempre lo que les digo, tienen que serse fieles a ustedes mismas, a ustedes mismas, mismos. Serse leales a ustedes y siempre ir en pro de lo que a ustedes les gusta. No buscar la opinión ni la aceptación de nadie más que la... Ahora voy a terminar de recoger un poquito las cosas para bajar a la piscina y allá les voy a estar insertando algunos clips para que vean el comportamiento del maquillaje. Así que nos vemos en un ratico en la piscina. Miren, aquí es donde les estoy, aquí es donde les estoy grabando, en esta mesita que improvisé. Aquí está la terraza, aproveché la luz, por eso seguramente van a ver algunos cambios de luz durante el video del maquillaje. Este es, déjenme ver si aquí se aprecia mejor, este es el bloqueador solar de factor 50, que es en spray y es hidratante y la verdad que es para piel sensible. Entonces se los recomiendo muchísimo, chicas. No recuerdo exactamente cuánto me costó, pero es muy muy económico, bastante barato. Bueno, ya estoy en la piscina, vamos a ver qué tal se comporta el maquillaje. Ya siento que he sudado un poquito, vamos a ver si queda la marca de las gafas. Esperar que la cámara enfoque. Así va el maquillaje. No me he metido al agua todavía. No siento la cara así muy reseca después de que me coloqué el spray, así que bueno, espero que esto funcione, la verdad. Aquí se ve un poco ya el desgaste. Así que creo que estos productos como que para el gimnasio no son, porque si no aguanta este poquito de calor y este poquito de sudor, honestamente aquí no está tan alta la temperatura, así que no estamos en verano como tal a 40 grados ni nada por el estilo, así que espero que esto por lo menos no me haga ver ridícula y se me escurra todo y me derrita, pero bueno, voy a meterme en algún rato y les grabo un clip cuando salga, porque hay muchos... Así va el maquillaje. Honestamente se me olvidó decirles qué maquillaje es el que uso, pero la verdad siempre suelo usar maquillaje bastante económico cuando me quiero maquillar para ir a la piscina o a la playa. Pero trato de que sea waterproof o water resistant por lo menos, para que una vez me meta el agua no quede derretida como una bruja. Pero este maquillaje, pues la verdad, como lo estamos probando hoy, bueno, yo lo estoy probando por segunda vez, pero quería que ustedes vieran más o menos cómo era el resultado, si dura, si no dura, si vale la pena o no, pues quería que vieran el maquillaje con esto. Si me voy a alta gama, me gusta el maquillaje de NARS. Y me gusta el maquillaje de MAC, que es a prueba de agua, el waterproof, sobre todo el corrector, me encanta, es una cosa buenísima que de hecho tengo que comprarlo este verano, todos los veranos lo compro. Así que bueno, me voy a dejar de hablar mucho, mucho, mucho y nos vemos en un ratito. Bueno, antes de mostrarle cómo va el maquillaje, les quería enseñar la piscina del hotel. Así, aquí estamos como en una salita donde los adultos vienen, sin estas cositas que están aquí, obviamente que... Nosotros nos traemos nuestro cosito, pero bueno, detrás de mí está el comedor. Acabamos de almorzar, nos tomamos un café y ahorita nada, estamos aquí relajándonos un poquito. Por allá están las habitaciones. Queríamos ir allá a tumbarnos un rato otra vez. Queríamos ir a relajarnos un poco y seguir tomando sol. Pero yo tengo que subir a editar. O sea, también hay que subir a trabajar un poquito. Y pues nada, pero bueno, quería enseñarles cómo va el maquillaje hasta ahora. Así es como se ve. Por aquí se corrió o se batió un poquito la pestañina. No creo que aguante una rutina de gimnasio. Además, ¿a quién le gusta ir al gimnasio maquillada? No sé, por lo menos a mí no me gusta ir maquillada al gimnasio. Me gusta hacerme mi cejita así.
colocarme hidratante y la cosa, pero no me gusta ir así como que muy maquillada. No me gusta llevar maquillaje en gimnasio, solo las cejas y ya está. Vamos a preguntarle a Oso. El padre modelando y mientras tanto... hola, mi amor. Hello, little